see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren excelentemente bien y sean bienvenidos a un nuevo video de este su canal, David Biker. En esta oportunidad tenemos ya la nueva Italika 500Z modelo 2024, una nueva motocicleta que Italika podría lanzar para este año. Y pues tendríamos una motocicleta del estilo Naked enfocada a los usuarios del carnet A2, desarrollada por la marca asiática perteneciente al grupo Longines. Hablamos nada más y nada menos que la marca Vogue. Se trata de una montura de estética actual de líneas angulosas que sigue desde la 250Z, que culminan en pequeñas en partes de su colín en el que se integran luces. Vemos el stop ya el mismo de la Italika 250Z. El portamatrículas se sitúa en una posición baja al partir desde el basculante. Cuenta con muy buenas iluminaciones completamente LED con una instrumentación totalmente en pantalla digital LCD. A esto hay que sumarle la calidad de los componentes empleados en la parte ciclo y muy probablemente llegue con suspensiones KYB compuestas por una horquilla invertida en este color plateado, y podemos ver ya sus barras de 41 milímetros y con un monoshock trasero con un sistema de violetas, frenos ya con la marca Nissin y cuenta con ABS de doble canal firmado por la marca Bosch. Probablemente esta motocicleta llegue con muy buenas prestaciones y para el público sería muy apto tener una motocicleta ya de alta gama, 500 centímetros cúbicos. Al igual como estábamos comentando, llegan nuevas marcas al mercado mexicano y por qué no, Italika implementa ya motocicletas de gama alta para así competir en este mercado mexicano. En cuanto a su motor, se trata de un bicilíndrico en línea con casi 47 caballos de fuerza a las 8500 revoluciones por minuto y 44.5 Nm de torque a las 7000 revoluciones por minuto, que cumple con la normativa Euro 5. Otro elemento que se denota en el cuidado de la hora de escoger la detonación de componentes son las llantas, ya que monta unas llantas de la marca Pirelli y la altura está a unos 797 milímetros del suelo, haciendo que sea una motocicleta apta para cualquier persona, para cualquier estatura. Como lo pueden estar viendo, tenemos aquí su tablero completamente digital, cambiable al igual a 5 colores como ya conocíamos en la 250Z. Nos va a indicar revoluciones por minutos, velocímetro, indicador de combustible, marcha ganada. Y lo que me gusta mucho en este segmento es que sería una moto al igual que la 250Z en ese mismo estilo, pero una moto más robusta. Los colores disponibles para México sería el color negro y el color rojo totalmente, aunque deduciblemente a este estilo de motocicletas va a llegar el color negro. También esta motocicleta se presta bastante, ahí podemos ver ya la firma de la marca Bosch, que es una de las mejores firmas en cuestión a este segmento de motocicletas, y pues sí valdría la pena tenerla ya en México. Como lo estábamos comentando, al igual esta viene con inyección electrónica, refrigeración totalmente líquida. Podemos ver las llantas de la marca Pirelli y pues como estábamos comentando, cuenta con la normativa Euro 5. Tenemos ya 6 velocidades, una velocidad promedio a alcanzar con este modelo ya sería desde 189 a 205 kilómetros por hora. En cuestión al tema de suspensiones, para las irregularidades sería bastante bueno. Tenemos el motor ya, un motor bicilíndrico, tendríamos un escape ya con ese tono plateado y tendríamos ya, en cuestión al tema, un nuevo puerto USB como lo implementa la 500Z, que sería para este año 2024. Tendríamos un puerto USB que sigue su hermana menor, la 250Z. En cuanto al peso de esta motocicleta, será de 195 kilogramos y pues la velocidad promedio a alcanzar ya sin forzar esta motocicleta serían los 160 kilómetros por hora, aunque sí, en cierta forma otras motocicletas de gama baja y cilindrada media pues te da esta velocidad. Y pues aquí hay que pensarlo un poco a comprar esta nueva Italika 500Z, pues si valdría la pena o no. Pero quiero saber esto en los comentarios, déjame tus opiniones en los comentarios. Sin nada más que decir, yo soy tu amigo David Biker y nos vemos hasta un próximo video.